¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenido. Jaque Mate, último programa del año. Se termina este 2019 que vino. Mire, tuvimos elecciones a gobernador, elecciones municipales fuera de la elección a gobernador, PASO, segunda vuelta, asunciones, más no se le puede pedir al 2019. Un año que ha tenido de todo y para todos los gustos. En un ratito nos vamos a meter en lo provincial y demás, y también con nuestros invitados. Hoy tenemos dos intendentes que acaban de comenzar la gestión el 11 de diciembre. Estamos hablando de la señora Claudia Godoy, intendente de San Marcos Sud, y de Agustín González, intendente de Cruz Alta. Dos intendentes que asumieron en este mes de diciembre. Pero la noticia del día, la que despertó la sorpresa de todos, porque acaba de asumir su segundo mandato al frente de la municipalidad y ha sido convocado por el gobierno nacional, es la partida de Martín Gil a la Nación. Va a ser subsecretario de Obras Públicas, junto a Gabriel Catopodis. Leo Pibuló, nuestro colega, conductor del programa político que se emite en UNITV en Villa María, Pensamiento Crítico, gentilmente nos hace una reseña de esta noticia que ha caído como una bomba en el espectro político de la provincia. Algunos dicen que está consensuado con Schiaretti, otros dicen que no. Lo cierto es que Martín Gil, que el lunes va a estar en Marcos Juárez, creo. Bueno, ahora con esto no sé, Vos viste que esto cambia todos los días la agenda. En principio venía el lunes a Marcos Juárez a lanzar el Festival Nacional de Peñas. Pero hoy Martín Gil es el 2 de Obras Públicas de la Nación. Esto nos cuenta nuestro colega Leo Pibuló y ya se sienta con nosotros Claudia Godoy. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, espero que se pueda escuchar bien. Nos agarró en pleno traslado personal. Las noticias que están surgiendo de última hora en Villa María. A ver, lo que se conoce hasta ahora es que a partir de un ofrecimiento personal que el actual presidente de la Nación, Alberto Fernández, le realizó al intendente de Villa María, Martín Gil, quien asumió el pasado 11 de diciembre en el cargo, su segundo mandato, decíamos que a partir del ofrecimiento que el propio Alberto Fernández le realizó a Martín Gil, se conoce de que está la posibilidad abierta y concreta de que Gil pase a integrar el Gabinete Nacional. Se menciona, todo esto son informaciones que uno va manejando pero que no tienen una confirmación oficial, se menciona de que el cargo sería lo que se podría denominar como el Viceministerio de Obras Públicas de la Nación, la Secretaría de Obras Públicas de la Nación sería el 2 de otro exintendente, Gabriel Catopodis, quien es el actual ministro de Obras Públicas y con quien estuvo reunido Gil la semana pasada. Esto es lo que se conoce hasta el momento. Se conoce también que este ofrecimiento de Alberto Fernández tiene el aval o habría sido conversado por parte de Gil con el propio gobernador Juan Schiaretti, quien también habría visto con buenos ojos esta posibilidad, y por ende esta es la información que se maneja hasta el momento. Optamos por hacer esta transmisión en vivo porque son muchas las consultas por todas las vías de muchos de ustedes que preguntan qué pasa ahora, cómo sigue esto. Bueno, la Carta Orgánica Municipal, que es la Constitución de Villa María, plantea que el intendente puede haber una ausencia del intendente que se puede considerar temporaria o permanente. El intendente, cualquiera sea el tiempo que haga que haya asumido, puede tomarse una licencia de 6 meses. Transcurrida esa licencia de 6 meses, que sería este el caso que podría darse, Gil debe volver a Villa María y ahí tiene la posibilidad de reintegrarse en su cargo o de tomar una nueva licencia de 6 meses.
En caso de que Gil tomara una nueva licencia de 6 meses, con lo cual estaría completando un año de licencia, Gil o cualquier intendente, antes de que finalicen esos 6 meses, debería volver, porque si se suma el total de la licencia, allí sí se consideraría un apartamiento definitivo o permanente. Y en ese caso, la Carta Orgánica Municipal indica que si falta más de un año para la finalización del mandato, se debería convocar a elecciones, que podría ser este el caso. Pero repetimos, Gil tiene la posibilidad de tomarse 6 meses más otros 6 meses, un año, y antes que finalice ese lapso de tiempo, si él vuelve, sigue ejerciendo el cargo. Mientras tanto, quien ocupa el cargo de intendente es quien la Constitución local, la Carta Orgánica, así lo indica, que es el actual presidente del Consejo Deliberante. En este caso, quien ha sido designado semanas atrás como presidente del Consejo Deliberante es el doctor Carlos de Falco. Por ende, mientras Gil toma, si es que toma esta licencia y si es que se va a este cargo en el gobierno nacional, sería Carlos de Falco quien lo reemplace en la intendencia hasta tanto Gil vuelva. Con lo cual, repetimos una vez más para que quede claro, el lapso o el tiempo que tiene permitido es máximo un año. Antes de esos 2 periodos de 6 meses, Gil debe volver a su cargo. En caso de que no lo hiciese, ahí sí habría que llamar a elecciones. Pero bueno, uno descarta bajo la rápida lectura política de si primero Gil acepta este convite de Alberto Fernández. Los datos que se manejan es que Alberto Fernández le ha pedido a un grupo de dirigentes a los cuales ellos consideran valiosos que este es el momento para sumarse y para sacar al país, como él plantea, de esta emergencia. Y es ahí donde entra el nombre de Martín Gil y entra este compromiso, de alguna forma, en el cual lo pone el presidente para que vaya a asumir el cargo y colabore en un tiempo de gestión que uno entiende será máximo de un año, o en su defecto de 6 meses, y cumplida la primera parte de la licencia, Gil podría volver. Queríamos explicar esto porque hay mucha gente que nos pregunta, porque por ahí se están haciendo elucubraciones o interpretaciones que no son correctas. Así que bueno, nosotros lo que le podemos desde aquí decir es que la versión es un ofrecimiento concreto de Alberto Fernández para que Gil vaya como número 2 al Ministerio de Obras Públicas, y en ese caso él puede pedir licencia 6 meses más otros 6 meses, y quien va a ocupar la intendencia hasta tanto Gil cumple esa función y vuelva es el actual presidente del Consejo Deliberante, Carlos de Falco. Bueno, muy bien, ahí estaba Leo Pibuló, nuestro colega, amigo de Villa María, del programa Pensamiento Crítico, que hoy gentilmente nos hacía este informe para Jaque Mate, que tiene que ver con esta noticia que ha sacudido el mundo político de la provincia, porque parecía que Córdoba no iba a estar en el eje. Después de que se desactivó lo de Caserio al Ejecutivo Provincial, parecía que no iba a haber ningún referente de la provincia dentro del esquema ejecutivo de Alberto Fernández. Bueno, creo que la noticia es importante. Martín Gil es un hombre que ya ha estado en el área de educación, con la doctora Cristina Fernández de Kirchner en su momento. Hoy vuelve en un área que, si bien no es su especialidad, la obra pública, obviamente un hombre del interior, un hombre de la provincia, creo que le hace un aporte importante, y sobre todo un hombre de Córdoba. Cuando hay tanta especulación sobre qué va a pasar con la relación Schiaretti-Alberto Fernández. No nos olvidemos que a una relación que venía cruzada se le suma el voto negativo de los diputados de Córdoba en la última emergencia con respecto al tema de las retenciones. Es decir, va a haber mucho que trabajar en el medio. Gil puede ser un nombre que tenga ese nexo entre Schiaretti y Fernández. Esto es lo que uno desde aquí supone. Pero bueno, vamos ahora a cambiar de tema. Vamos a recibir a nuestra primera invitada en el bloque de hoy. Es la señora Claudia Godoy, intendente de San Marcos Sud. Claudia, bienvenida.
un placer y gracias por estar en el último programa del año. Gracias a vos, Juan, por invitarme. Siempre es bueno poder llegarme hasta aquí, hasta el canal. Bueno, antes de entrar en San Marcos, antes de entrar en la realidad y demás, preguntarte por esto que escuchábamos recién. Yo sé que tenés una relación con el intendente Villa María, son conocidos y demás. ¿Qué te parece la designación? Hay que ver si Gil acepta, porque todavía no aceptó. En principio, esta es una información que trascendió en el día de hoy, falta que el intendente diga sí, me voy, pero en principio y de ser el 2 de Catopodis en Obra Pública de la Nación, ¿qué te genera, qué te parece, qué opinás? Bueno, viste que los trascendidos, yo hasta que no sea oficialmente no quisiera vertir ninguna opinión, pero bueno, si fuese así como lo dicen... Bueno, esta es una información que había trascendido ya, sí, Villa María. Bueno, también Caserio era... ministro de Transporte y terminó yendo al Senado. Y terminó no siendo, es cierto. Por eso yo no sé, la verdad que sí he escuchado que había trascendidos de que Martín iría a la Secretaría de Obras Públicas. La verdad que siempre es bueno tener a alguien en el Gobierno de la Nación y más en una secretaría tan importante como es la Secretaría de Obras Públicas. Por supuesto que uno lo vería con muy buenos ojos. Además, él es una persona que desde su primer momento estuvo con Alberto, pero que tiene muy buena relación con el gobierno de Schiaretti. Es un moderador, digamos. Es alguien de mi generación, así que, bueno, por supuesto que lo veo con muy buenos ojos. O sea, es un intendente joven con el que hablamos a menudo. Sí, además ustedes están en departamentos pegados, vecinos. Hay una relación también muy fluida, desde Marcos Juárez también, con Villa María, son lugares donde uno tiene una relación fluida, ¿no? Sí, y además Martín, bueno, te vuelvo a repetir, es de una generación como la nuestra, es alguien donde nosotros, los más jóvenes, es un par importante dentro del grupo de intendentes. Bueno, vamos a San Marcos, arrancó la gestión Godoy, el 8 de diciembre, con la toma ya de el cargo, el juramento y demás, y más allá de que vos desempeñaste algunos meses en reemplazo del intendente saliente, el Ejecutivo, hoy ya es tu gestión, ya es tu momento, y plenamente, tenés el poder para las decisiones y además. ¿Con qué municipio te encontraste? ¿Cuál es la realidad de San Marcos hoy? ¿Y cómo sigue esto para adelante? Bueno, nosotros, cuando a mí me tocó asumir la municipalidad, estar frente al Ejecutivo, porque el intendente Cornaras había tenido su problema de salud, que ya es público. La verdad que siempre pensé que es un municipio bastante inviable en cuestiones de números, que hoy también siguen sin cerrar. La coparticipación, el 100% de la coparticipación más un porcentaje de la recaudación se va solamente en sueldos. Entonces nosotros, la obra pública o lo que decidamos hacer lo tenemos que ir a buscar o a la provincia o a la nación, porque los números de la municipalidad para hacerlo con recursos propios no alcanzan. Claro. Por eso es que yo solamente he asumido en el Ejecutivo, llevando solamente la Secretaría de Gobierno y no puse a nadie más, porque la idea es achicar el gasto público, achicarlo en todo sentido. Estamos tratando de achicar desde el combustible, de achicar en todos los gastos que más se pueda, sí, para lograr que los números cierren, porque es como una casa. Seguro, obviamente. Claudia, ¿cómo está la relación, o mejor dicho, la cuestión económica con los empleados municipales? Primer punto, que siempre genera conflicto, porque a vos te tocó asumir en un mes donde hay que pagar sueldo, aguinaldo, empiezan las vacaciones. ¿Cómo es la situación del empleado municipal de San Marcos hoy? ¿Está relativamente al día? Bueno, el empleado municipal de San Marcos, al día de la fecha, aún no hemos podido pagarle los aguinaldos. Nosotros estuvimos reunidos con el secretario de Asuntos Institucionales, o secretario de Gobierno, creo que es ahora el que, Federico García, la semana pasada, de la provincia, le planteamos la situación que teníamos cada uno de los municipios del departamento Unión. Tuvimos una reunión con los colegas, con compañeros, y la verdad que es una situación un poco preocupante, porque cuando uno trabaja quiere cobrar.
Yo ni bien asumí la municipalidad, hablé con todos los empleados y la verdad que tuvieron una buena predisposición. Yo les pedí que yo recién me hacía cargo, Ariel no había dejado los fondos para aguinaldo ni para complementar los sueldos, además de que tengo dado en cheques diferidos casi 2 millones de pesos hasta junio y 2 millones de pesos más en caja de proveedores para pagar, o sea que aproximadamente 4 millones de pesos De por deuda. sí de deuda, más el aguinaldo, más que El también sueldo. le debemos 700 mil pesos a la cooperativa por el tema del OIL, que también bueno, nos terminó trayendo de alguna manera un perjuicio a las municipalidades. Es una situación preocupante, no desesperante, porque bueno, si nos desesperamos, No, no, obviamente, y además. pero yo sé que el gobierno de la provincia, cuando estuve el año anterior también, justo se enfermó Cornar en diciembre y me tocaron los O aguinaldos y sea, todo. ya moviste estas piezas, ¿no? Sí, la verdad que bueno, que siempre he tenido el apoyo del ministro Massay, que estaba antes en el Ministerio de Gobierno, que inclusive estas semanas próximas pasadas estuvimos también reunidos con él. El gobierno de Córdoba siempre ha estado dispuesto a ayudarnos, así que en estos días nos dijeron que nos iban a tender una mano a los intendentes que asumíamos Hay algunas alternativas, se ha pedido, algunos intendentes habían pedido usar el fondo de obra, el fondo permanente para gastos corrientes, que eso no estaba permitido, pero que se permitiera tomar esos fondos que estaban destinados a obra para bueno, poner al día algunos municipios. Sí, el fondo permanente lo podés tomar como parte de pago, pero por ejemplo en nuestro caso son 160 mil pesos el Sí, fondo no, permanente. no te hace nada. Es una gotita de agua en el desierto, pero obviamente que lo tomamos, iniciamos una moratoria con la quita del Sí, 100% de los hemos visto eso en intereses. redes sociales que también se está publicitando. Los vecinos están concurriendo, le vamos a dar la oportunidad para que se puedan poner al día a quienes no están al día y de paso nosotros Y recaudar. generarte algo de dinero fresco. Exactamente, lo vamos a hacer, creo que es hasta el 8 de enero. Estamos con una buena recaudación, están acercándose bastante los vecinos, así que probablemente le extendamos 15 o 20 días más, no más de eso. Y después, bueno, las deudas que están irán por la vía que corresponde, porque si no siempre premiamos de alguna manera al que no cumple en vez de premiar al que cumple. Por eso en el presupuesto nuevo hemos decidido darle el 10% de descuento a las personas que pagan de contado y el 5% a las que vienen al día, de alguna manera de premiar Claro, al contribuyente cumplidor. que cumple, por supuesto. Y bueno, es un desafío importante, pero bueno, yo confío mucho en la gente de San Marcos, las empresas se han acercado, me han brindado su apoyo y bueno, yo soy bastante previsor en la cuestión administrativa, así que calculo que en unos meses, con un poco de ayuda de la provincia y nosotros ahorrando en algunos recursos y tratando de cerrar lo que más se pueda, vamos a salir adelante. Seguro, porque además hay en el medio una capacidad de gestión tuya que es muy buena y una muy buena relación tuya con todos los funcionarios del gobierno provincial. Sos una persona que ha trabajado muchísimos años en lo que es la gestión, conoces las oficinas, sabes las puertas que hay que golpear. La provincia no atraviesa el mejor momento, pero bueno, uno cree que de a poco esta situación va a tener que ir cambiando y mejorando. Es una pena que tu gestión propiamente dicha arranque de esta manera porque no es la gestión que vos planteabas, ¿no? O que vos soñabas en cuanto a decir, bueno, me pongo a trabajar en desarrollar lo que estaba en la plataforma. En lugar de eso, hay que ponerse a apagar el fuego. Pero bueno, serán 4 o 5 meses, 6 meses de un poquito De de ajuste. soga, de ajuste, y después seguramente ya va a poder empezar a florecer todo ese plan de gobierno que vos les ofreciste a los sanmarquenses, ¿no? Sí, de todas maneras yo te aviso que mi plataforma de gobierno no prometí demasiado. No, Ni bueno, siquiera pero prometí la obra de cloacas porque la prometieron todos los gobiernos y ninguno lo pudo cumplir. Entonces yo dije, bueno, esta vez vamos a hacer al al revés. revés, la vamos a No la hacer y voy a después la prometer, ponemos. la voy a hacer y Y la cuando la ponemos en la que inauguramos, viene, como gestión, ¿no? claro. Sí, la verdad que a mí la preocupación
preocupación mayor era el tema de las calles. Bueno, voy a ir al gobierno nacional, al gobierno de la provincia, donde tenga que ir, eso, bueno, los ciudadanos de mi pueblo se pueden quedar tranquilos porque para gestionar voy a ir a donde tenga que ir, a los fines de conseguir cosas para mi pueblo, porque ese es el objetivo, tener un San Marcos mejor para todos. Ustedes tienen algunas ventajas con respecto a Marcos Juárez. Hablo de la unidad de grupo. Yo he visto una comunidad regional Unión muy comprometida en el trabajo en conjunto, en la gestión en conjunto. Tienen un peso propio como comunidad regional que es importante a la hora de peticionar, a la hora de gestionar. Y eso quizás también pueda ser importante. Aquí, por ahí, todavía están queriendo, le están poniendo un poquito de fuego, pero todavía hay demasiado egoísmo en algunos intendentes que no se pliegan, no terminan de entender el concepto de la comunidad regional. La de Unión viene mucho más aceitada, mucho más compacta, y también eso beneficia en muchas cuestiones, ¿no? Sí, nosotros tenemos una comunidad regional muy, muy organizada. El presidente, que es Lito, el intendente de Noetinger, la verdad que la lleva adelante muy bien, y todos los intendentes del departamento, de todos los partidos políticos, asisten mensualmente poniendo nuestras ideas. Por eso es que el vertedero regional ya hemos podido adquirir, claro, los terrenos, y es un proyecto muy avanzado que veíamos muy lejano hace un tiempo atrás cuando se empezó, que los valores eran en dólares, y la verdad que nos hemos puesto todos de acuerdo y hemos priorizado algunas cuestiones, y es una comunidad que sí, que la verdad que funciona muy bien, que cada vez que vamos a algún lugar nos dicen: ustedes en Unión están organizaditos. Nosotros, más allá de que algunos sean más afines a un lugar o a otro, o a una línea política o a otra, a la hora de funcionar como comunidad regional estamos todos presentes el primer lunes de cada mes, y a tratar el orden del día de alguna manera como para el bien común de todo el departamento. Claudia, volviendo a San Marcos, más allá de la difícil situación que recién nos comentabas y del esfuerzo que va a haber que hacer en los primeros meses del año para acomodar un poco la situación, los servicios esenciales están garantizados, sí. Salud, ABL, digamos, toda esa parte, ¿tenés la previsión como para que siga funcionando como está? Sí, sí, nosotros, es más, ahora en estos días, la verdad que viste que el tema de la maleza, nosotros allá tenemos todavía que la municipalidad le corta al frentista los yuyos, el césped, que son, bueno, nadie se corta en su vereda, nosotros lo hacemos todavía en San Marco. Entonces, al momento que ingresé, estaban de un alto que no te puedo explicar. Entonces hemos contratado a algunos chicos que también de alguna manera le podés dar una mano, porque claro, están sin trabajo, como para que lo puedan hacer y de alguna manera volver a poner el pueblo de alguna manera más prolijo. Hemos empezado ya con un ingeniero a ver el tema de una senda peatonal para el ingreso del pueblo y cambiar las arboledas porque estaban todas secas. Sí, hemos pensado en algunas cosas que no nos cueste dinero, claro, y que puedan servirle al pueblo. ¿Va a haber carnavales este año? Bueno, eso voy a ver con el ministro nuevo de gobierno, porque el año pasado... Con Facu Torres Lima, porque el año pasado, bueno, lo habíamos hablado con el ministro Massa, y bueno, también fue un poco promesa, fue un poco promesa de mi campaña, de decir que era el puntapié inicial de los carnavales de la familia de San Marcos, así que... Porque ya son como una marca registrada en la región, los carnavales de San Marcos. Claro, ¿no? Así que vamos a tratar de poderlo hacer. Bueno, ahí hay varios amigos, la gente de Nora Vedano, en la agencia Córdoba Cultura también, que seguramente una mano pueden dar para que la fiesta esté garantizada. Esperemos que así sea. Los romanos decían pan y circo. Yo no creo en el pan y circo. Yo creo que la gente, la gestión de un intendente no solamente es la obra pública. Cuando un intendente se enfoca solamente en el cemento, pierde de vista las otras cosas que son importantes. Y la cultura es algo importante también para el desarrollo de los pueblos, para el encuentro de los vecinos, que en ese lugar se igualan
en más allá de sus problemas o sus diferencias sociales, económicas y demás, se igualan todos en un mismo lugar. Y eso me parece que está bueno y de a poquito hay que fomentarlo. Con la economía que como está, con los presupuestos que cada uno tenga. Pero me parece que no tenemos que perder eso, porque son tradiciones que también son marcas registradas en los pueblos, sí, ¿no? Sí, la verdad que el año pasado fue una fiesta hermosa, hubo más de 5.000 personas al aire libre con entrada libre y gratuita. Este año pensábamos, me dice mi hijo, mamá, tenés que pedir útiles para el colegio o alimentos no perecederos, porque la situación está media difícil, entonces de alguna manera poder, y sí, es una buena idea. Claro. Así que bueno, lo estamos viendo, estamos tratando de ver si conseguimos la colaboración de la provincia para poderlo llevar a cabo. Bueno, nosotros vamos a colaborar con toda la difusión, si se hacen y si están, acompañando para que la región también vaya a San Marcos, a conocer San Marcos, siempre está lindo San Marcos. Sí. Yo quiero mucho y que me ha dado grandes amigos ahí a lo largo del tiempo y siempre es un placer ir a San Marcos. Así que ojalá se pueda hacer estos carnavales para que nos encontremos. Y si no, bueno, buscaremos alguna excusa. Seguramente para encontrarnos a San Marcos. Che, además tienen el último campeón de la Liga Belvillense. Ay, mi hijo. ¿Eh? Mi hijo. Claro, sí, lo vi con la camiseta puesta y todo. El tordo que es defensor de San Marcos acaba de ganarle a Sarmiento una final histórica, porque Sarmiento es el gran cuco de la Belvillense, junto al Bel, son los equipos. Y acaba de ganar la Liga Belvillense, así que también. Bueno, ya te cuento que soy hincha de FIRP. ¿Ustedes del otro lado? Yo soy del otro lado, pero siempre mi hijo. Estás con la mano del agua, mi hijo juega desde muy chiquito. Nosotros, FIRPO, no teníamos fútbol infantil. Así que él se hizo en Defensores. Sí, se hizo en Defensores y se hizo hincha del club. Y bueno, el Facundo hace un año que no juega un partido de 90 minutos, jugó los dos de la final. Y bueno, ellos tienen el plus de que sienten la camiseta tanto que. No sé, futbolísticamente hablando, Sarmiento parecía que se lo iba a comer, que era. Y bueno, terminaron siendo campeones. Bueno, el amor propio de los chicos, ¿no? Felicitaciones a la gente de Defensores de San Marcos, sí. Que siempre. Son dos clubes que trabajan mucho también, están muy insertados en la comunidad, los sí. dos, los dos. Y nosotros hacemos una cuestión social bastante importante. Sí, nosotros. Sí, sí. Los dos tienen mucha injerencia dentro de la comunidad. Son muy sí, por suerte ahora nosotros estamos en la B y ellos en la A, entonces no tenemos mayores problemas futbolísticos. Pero en falta el clásico. El clásico es lindo. No, pero no, las últimas veces lo veníamos padeciendo mucho, así que mejor que siga Defensores en la A y nosotros mejor que siga, sí. Agradecerte infinitamente siempre la predisposición que tenés para con nosotros. Ha sido un año realmente. Muy intenso y siempre que te hemos convocado has venido y sé que para vos este es un gran desafío personal, así que bueno, todo lo que nosotros podamos acompañar, nos vamos ahora, pero el primer jueves de febrero ya estamos nuevamente acá, así que en todo lo que te podamos acompañar para que esta gestión tuya sea un éxito, nosotros vamos a estar porque de verdad sos una luchadora, nosotros lo sabemos, la gente de San Marcos lo sabe y creo que empieza un tiempo nuevo, más allá de estas. Ahora que hay algunos apagones, la tormenta va a pasar. Sí, siempre sale el sol. Gracias, Juan, por el espacio, como siempre. Y bueno, nos estaremos viendo cuando me requieras o cuando necesite que difundan el carnaval, si lo podemos hacer. Seguro que sí, ahí vamos a estar contándole a la gente de todo esto que se viene y también en nuestro proyecto 2020, del que todavía no dije nada y creo que o esta noche tampoco voy a decir nada, pero tenemos un proyecto muy lindo para 2020 donde San Marcos va a estar incluido. Así que gracias por la visita y que sea un buen año. Gracias, de verdad que sea un buen año. Para todos ustedes. En nombre tuyo, el saludo a toda esa querida comunidad de San Marcos Sur. Muchísimas gracias. La pausa. Está el intendente Agustín González, que también el 10 de diciembre asumió el gran desafío de gobernar la ciudad más antigua que tiene el departamento Marcos Juárez. Nuestra madre de ciudades, la madre de ciudades de Argentina es Santiago del Estero. Nuestra madre de ciudades en el departamento es Cruz Alta. Y no le ha tocado precisamente la más fácil a Agustín, así como Claudia, van a tener que destinar un tiempo importante de lo que iba a ser una gestión de muchos proyectos en acomodar una situación económica complicada. Quizás la de Agustín, mucho más complicada. Y yo creo, no sé si él lo va a decir, pero después yo voy a hablar de la responsabilidad o de la irresponsabilidad a veces de algunos gobernantes que
sin ningún tipo de miramientos, generan este tipo de problemas, que no son un problema, el problema no es de Agustín González, el problema es de Cruz Alta, es de cada uno de los vecinos de esa querida localidad que hoy está padeciendo una situación difícil. Porque si la municipalidad está mal, el problema no lo tiene el intendente. O sea, no es el intendente que está mal, es el pueblo el que termina estando mal. Pero eso lo charlamos después de la pausa, ya venimos.